Tengan todos y todas muy buenas noches. El Colegio de Ingenieros Civiles les da la bienvenida a la charla de esta noche, Análisis demostrativo para la reducción del factor de seguridad global en el diseño de pilotes, aplicando pruebas dinámicas. Caso de estudio, Muelle Municipal de Golfito, a cargo de nuestro panelista, el ingeniero Giancarlo Porras Oando. Antes de presentar a nuestro panelista, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Estas serán evacuadas al finalizar la conferencia. Por otra parte, la charla está siendo grabada y se colocará en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribirse. Ahora bien, presento a nuestro panelista de esta noche, el ingeniero Giancarlo Porras Obando. Es ingeniero civil independiente con más de 15 años de experiencia trabajando en el campo de la ingeniería estructural como dibujante estructural, colaborando con empresas como Milán Ingeniería, Miguel Cruz y Asociados, Samec Ingeniería Estructural, Integridad Estructural, entre otras. También ha colaborado en proyectos verticales, horizontales y portuarios. Ahora bien, le doy la palabra al ingeniero Giancarlo Porras para que inicie su conferencia. Adelante, Giancarlo. Muchas gracias. Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañarán en esta pequeña charla. Mi nombre es Giancarlo Porras, soy ingeniero civil. Hoy hablaremos sobre el trabajo de investigación realizado por mi persona, titulado Análisis demostrativo para la reducción del factor de seguridad global en el diseño de pilotes hincados. Todo esto aplicando pruebas dinámicas de Inca y utilizando como caso de estudio el Muelle Municipal de Golfito. Antes de continuar, quiero dar un fuerte agradecimiento al Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica por darme ese espacio y permitirme contribuir de alguna manera a la comunidad de ingenieros civiles del país. También al ingeniero Luis Millán Solórzano, especialista y pionero en el tema de pruebas dinámicas de Inca en Costa Rica, un gran amigo y persona que admiro grandemente, que muy amablemente, junto con la empresa MVM, instrumentación me colaboraron durante todo el proceso de la investigación. También cabe destacar que el ingeniero Millán, junto con MVM, fueron los primeros en realizar pruebas dinámicas en Costa Rica y Guatemala. También fueron los primeros en hacer pruebas dinámicas a pilotes preexcavados y los primeros en realizar pruebas bidireccionales en nuestro país. También quiero dar un agradecimiento al ingeniero Jorge Luis Hernández Briceño. Es un gran mentor y un gran amigo que me dio su acompañamiento durante el proceso de investigación. Y por supuesto al Ministerio de Obras Públicas y Transportes por facilitarme toda la información que respecta al Muelle Municipal de Golfito, así como todas las pruebas que fueron realizadas en él y por supuesto a todas las personas que se encuentran conectadas esta noche. Ese sería un pequeño resumen de los puntos que tocaremos hoy. Primero, daré una pequeña explicación sobre los distintos métodos para la determinación de la capacidad de carga de pilotes hincados. Luego, daré una explicación de cómo se diseñaron los pilotes del Muelle Municipal de Golfito. Explicaré qué son las pruebas dinámicas de Inca, qué son las fórmulas dinámicas de Inca. Explicaré una comparativa de los resultados obtenidos en el Muelle Municipal de Golfito, que serían por el método tradicional, por pruebas dinámicas y el caso hipotético que se realizó en esta investigación, que fue por fórmulas dinámicas de Inca. Primero, definamos qué es un pilote. Okay. Se denomina pilote a un elemento constructivo utilizado para cimentación de obras, que permite trasladar las cargas hasta un estrato resistente del suelo. Se utiliza cuando éste se encuentra a una profundidad que sería complicado poder utilizar una cimentación más convencional, que sería mediante placas o losas. El enfoque actual para el diseño de cimentaciones profundas es el de los factores de seguridad parciales, que incrementan, por un lado, las cargas aplicadas y, por otro, reducen las resistencias del terreno. Esto permite estimar un factor global de seguridad que compara cargas aplicadas con resistencias del terreno. Con el objetivo de reducir la probabilidad de fallo por rotura, todo esto con el objetivo de reducir el fallo por rotura. Para reducir esa probabilidad, las cimentaciones se suelen sobrediseñar, imponiéndose sobre la variabilidad e incertidumbre, tanto del terreno como del proceso de ejecución. Esos factores de seguridad incluyen, por tanto, la variabilidad en todos los
en todos los elementos, desde sondeos geotécnicos, determinación de parámetros geotécnicos, métodos analíticos de cálculo, diseño, método de instalación de pilotes, incidencias en la instalación, materiales de construcción y, por supuesto, las cargas aplicadas. El Código de Cimentaciones de Costa Rica presenta estos factores de seguridad que han de ser utilizados en el diseño, los cuales están basados en grandes series de datos y análisis estadísticos. Ahora bien, el Muelle Municipal de Golfito se ubica en la provincia de Puntarenas, Cantón de Golfito y Distrito de Golfito. El trabajo se centró en el análisis de las pruebas dinámicas realizadas en tres de los pilotes hincados ubicados en la plataforma de cabotaje, pasarela peatonal y en el duque de izaje del muelle municipal. Todo esto fue realizado en la intervención que se realizó en el año 2020 y 2021, donde se habilita la posibilidad de recibir ferries, puesto que anteriormente el muelle era utilizado únicamente para cabotaje. Ok, en muchos proyectos de pilotes no se hace nada para verificar la capacidad del piloto en sitio. Debido a la incertidumbre, se deben aplicar altos factores de seguridad para evitar las consecuencias catastróficas de una profunda falla de la fundación. En este contexto, la prueba dinámica se presenta como una excelente alternativa para resolver la mayoría de los problemas en relación con la determinación de la capacidad del pilote. La utilización de pruebas dinámicas a pilotes hincados en Costa Rica han sido realizados para minimizar costos, siendo una alternativa muy eficiente. Algunos proyectos donde se han realizado pruebas dinámicas y se ha logrado optimizar el diseño de los pilotes, obteniendo un ahorro considerable de costos, se pueden mencionar algunos como el muelle granelero de Caldera, sería este aquí, a su izquierda, que este muelle fue construido entre los años 2013 y 2014. El proyecto incluyó la instalación de 365 pilotes tubulares de acero. También tenemos la nueva terminal petrolera de Moín, que está ubicada al norte del antiguo puerto petrolero de Moín, y el proyecto incluyó 109 pilotes tubulares de acero. También tenemos el puente Chucás, como parte del proyecto hidroeléctrico Chucás, que se construyó un puente de acceso de 255 metros de largo sobre el río Tárcoles. Y este puente está compuesto por dos estribos y cuatro pilares. En la imagen se puede observar toda la armadura, digamos, que se realiza previo a la aplicación de la prueba. Ahora bien, hablando de las pruebas dinámicas. En cimentaciones profundas, tipo pilotes hincados, el código de cimentaciones da herramientas para diseñar, donde muchas veces el pilote queda sobrediseñado, para evitar consecuencias catastróficas, provocando costos elevados de construcción. En este contexto, la prueba dinámica es una excelente alternativa para determinar la seguridad global del pilote, cargas de servicio, capacidad portante última, todo esto para poder comparar con los parámetros que nos brindan los códigos y así evitar sobreestimar el diseño y por ende evitar el incremento de costos, optimizando el diseño de los pilotes. Las pruebas de carga dinámica son un método alternativo, rápido y eficiente que a mi criterio debe ser contemplado en todo proyecto donde sea razonable su uso e implementación para obtener un diseño óptimo y eficiente, que por otros métodos convencionales de diseño sería muy complicado poder llegar. El equipo utilizado para la ejecución de la prueba dinámica, al menos en el muelle municipal, fueron estos. Cabe recalcar que para cada proyecto puede variar el equipo a utilizar, pero en este caso en específico se utilizó un martinete de impacto, una grúa Linkbelt, un analizador dinámico de pilotes, un computador con los programas de adquisición de datos y procesamiento, dos transductores de aceleración y dos transductores de deformación. Y también se utilizaron herramientas menores como una broca, taladros, socarrocas, entre otros. En esta imagen podemos ver algunos de los equipos, quizás los más importantes que se utilizaron en la prueba dinámica, que sería el martinete de impacto, el analizador dinámico y los transductores, que serían estos. ¿Cómo es el procedimiento de una carga dinámica? O sea, en teoría es muy sencillo.
Ahí lo complicado es la correcta recolección e interpretación de los resultados. Todo consiste en la aplicación gradual y controlada sobre el pilote de una carga mayor que la carga de diseño. La carga se puede aplicar mediante un peso muerto o mediante un gato hidráulico actuando contra un sistema de reacción. Comúnmente la carga se aplica en etapas y su magnitud máxima es de 2 veces la carga de diseño, aunque existen distintas variantes para su ejecución, pero por lo general es así. Durante la prueba se lleva un registro de los movimientos verticales, que serían los asentamientos del pilote, durante la aplicación y luego el removido de la carga también. La prueba de carga provee información sobre la relación carga-asentamiento del pilote. Entonces, esa información es procesada después para la toma de decisiones. Con base en las mediciones de la deformación o la fuerza y los transductores de aceleración, velocidad o desplazamiento, esta prueba obtiene la fuerza y la velocidad inducida en un pilote durante un evento de impacto axial. El ingeniero puede analizar los datos adquiridos usando principios y juicios de ingeniería para evaluar la integridad del pilote. Vamos a ver, en la primera imagen vemos la disposición típica para ensayos de alta deformación de una cimentación profunda. Y en la segunda vemos las trazas típicas de fuerza y velocidad generadas por el aparato PDA, que son utilizadas para obtener las medidas dinámicas. Si ocurre suficiente movimiento axial durante el evento de impacto y después de evaluar la respuesta dinámica del suelo resultante a lo largo del costado y la parte inferior del pilote, el ingeniero puede analizar los resultados de la prueba dinámica de alta deformación para así poder estimar la capacidad última de compresión estática axial. Bien, aquí tenemos dos videos que son el primer video, que es este de la izquierda, es una prueba dinámica que se le está haciendo a un piloto en Puerto Jiménez, que también fue facilitado por el ingeniero Millán. En este video se puede observar una prueba de carga dinámica donde por medio del martinete, que sería este de aquí, se realiza una descarga de energía sobre el pilote, que sería este otro que está aquí, y por medio de una masa produciendo un desplazamiento o penetración en el suelo. El piloto es marcado, aquí se ven unas líneas blancas, que es donde se marca, son medidas donde se lleva un control, después de cada golpeteo, se lleva un control de cuánto penetra con respecto al golpe o a la cantidad de golpes. Después, aquí en este otro video, es un video en el Golfo Pérsico, donde el ingeniero Millán se encontraba realizando unas pruebas dinámicas a plataformas petroleras en el Golfo Pérsico. Aquí él se encuentra en una cabina que es donde, por medio de los transductores y demás que se encuentran conectados al pilote, se recopila o se adjunta o se almacena toda la información que recibimos por medio de la prueba, ¿verdad? Y toda esta información tiene que ser procesada. Entonces aquí él se encuentra procesando toda la información. Sus videos es como para darnos una idea, de lo que estamos hablando y de la forma en que se realiza la prueba y cómo se recopila toda la información. Ahora bien, regresando al proyecto del Muelle Municipal de Golfito. Para resumir, los estudios previos se tiene que se realizaron, bueno, los SPT que se realizaron fueron cuatro, que fueron realizados por la firma Castro de la Torre en el año 2019. En la imagen se pueden ver las cuatro perforaciones que se realizaron en el muelle. Tenemos la número 1, número 2, número 3 y la número 4.
Se hicieron los SPT que vimos en la imagen anterior, pero también se hicieron ensayos de compresión en confinada, densidad seca, humedad natural, límites de Achterner y un análisis granulométrico. Menciono todo esto para que se pueda tener una noción de lo que se realizó previo al diseño de los pilotes y el uso de las pruebas dinámicas, donde se puede notar que se hizo lo normal para este tipo de proyectos y para que así evitar conclusiones erróneas sobre el resultado del diseño inicial de los pilotes que fue por el método convencional. Tal vez hago hincapié en esto para que cuando veamos los resultados no creamos que el diseño inicial fue mal hecho. O sea, se hizo con la información que se tenía, pero en algunos casos, aunque trabajemos todo en orden, hagamos todos los ensayos, se realicen todas las pruebas necesarias, algunas veces no obtenemos la información que debimos haber obtenido. No significa que fue una mala praxis del ingeniero responsable ni demás. Por eso quiero hacer hincapié en esta parte. Ok, ahora los factores de reducción y seguridad a aplicar en el diseño de los pilotes dependerán del método para determinar la capacidad de carga, ya sea teorías de suelos, ecuaciones dinámicas, análisis de Inca, pruebas de carga, entre otros, y de la condición de la carga, que son permanente, transitoria y accidental. Alternativamente a los factores de seguridad, se puede aplicar coeficientes de reducción que se aplican a la capacidad última de los pilotes, definiéndolos no solo en función de la probabilidad de ocurrencia de las cargas, sino también de la forma en que se determina esta capacidad. En esta imagen se puede observar el cuadro 5,12 del Código de Cimentaciones de Costa Rica, donde se presentan los factores de reducción según el criterio de diseño a utilizar, ya sea por teórica o empírica, verificada con pruebas de carga, teórica o empírica, verificada con analizador de Inca y teórica o empírica, no verificada con pruebas de carga, donde se desglosa según las cargas necesarias para diseño, las cuales son cargas permanentes, cargas temporales y accidentales, definidas como carga usual, inusual y extrema. Ahora bien, acá es donde las pruebas dinámicas nos van a dar un mejor panorama en términos de costo, rendimiento y seguridad global del piloto, debido a que según el método que vayamos a utilizar, ya sea un método más preciso que otro, vamos a poder utilizar un factor según corresponda. Entre mayor sea el factor de reducción, menor sería el factor de seguridad. Entonces, hay que tener clara esa relación. Por ejemplo, si realizo el análisis de forma teórica o empírica, no verificada con pruebas de carga, utilizo un factor de reducción de 0,45 en carga permanente, 0,6 utilizando un PDA y puedo llegar a utilizar hasta 0,7 utilizando pruebas de carga estática. Okay, este cuadro tiene la misma segmentación del cuadro anterior, pero hace referencia a los factores de seguridad según el Código de Cimentaciones de Costa Rica. La explicación es similar a lo anterior, entonces voy a continuar. Referente al diseño estructural de los pilotes, eso sería sin verificación de capacidad con pruebas de carga. Los parámetros fueron los utilizados por el diseñador inicial del proyecto. Todo eso fue tomado de la memoria de cálculo estructural del proyecto, facilitado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. El proyecto se dividió en cuatro secciones. La primera es la plataforma de cabotaje, que cuenta con 16, que cuenta con 16 pilotes. La segunda sería el Duque de Amarre, que cuenta con cuatro pilotes. Después la pasarela peatonal, que no tiene pilotes, y el Duque de Izaje, que está conformado por cuatro pilotes. Los pilotes 21, 22 y 27 corresponden a una plataforma peatonal. La siguiente tabla, esta tabla es proporcionada por Castro y de la Torre, donde por medio de sondeo, penetración estándar, que serían los SPT, se obtiene la capacidad de los pilotes. Con esta información se obtuvo la capacidad última por fricción y por punta, y por ende la capacidad última total de cada uno de los pilotes. Ok, tomando en cuenta la tabla anterior,
y basándose en la recomendación del estudio geotécnico que dice que los pilotes deberían empotrar al menos 10 metros desde el nivel del fondo marino, esto para entrar en la capa C del suelo, que son arenas limosas y gruesas con una capacidad entre media y alta, el diseñador propuso el largo del pilote con toda esa información que se puede ver en la imagen de la derecha. Que serían los 10 metros, 10 metros desde el fondo marino, más 4 metros desde el nivel del buque, más un empotramiento de 3,60 metros en la capa C, como mínimo. Por lo que el diseñador propone trabajar con pilotes de 18 metros de largo, que sería, este sería el piloto. Luego, contemplando las variables de viento, cargas, fuerzas de empuje y demás, se diseña el pilote con un diámetro de 508 milímetros y de 15,9 milímetros de espesor. Todo esto se diseñó con acero ASTM A690, que fue con resistencia a la corrosión en ambiente marino. Y se diseñó con una capacidad estructural de 310 megapascales. Ahora bien, este sería el resumen de las capacidades últimas y admisibles tomadas de la tabla del estudio de suelos, con los factores de reducción utilizados según la tabla vistas anteriormente, fueron de 0,6 sin sismo, 0,8 con sismo en compresión, de 0,60 sin sismo y 0,8 con sismo en tensión. Todo esto bajo el criterio de teórica o empírica, no verificada con pruebas de carga. Acá se puede ver el resumen de las capacidades últimas y admisibles reducidas en los pilotes, donde se comprueba que según los valores obtenidos en el estudio de suelos, los pilotes propuestos cumplían correctamente con las capacidades últimas. Recordemos que aquí todavía estamos con el diseño inicial que fue utilizando el estudio de suelos y fue lo primero que se hizo. Entonces ahí el diseñador también realiza una revisión en SAP 2000, donde corrobora que cada conjunto de pilotes cumple con lo propuesto. Quiero dejar en claro que esto fue antes, ¿verdad? De realizar las pruebas dinámicas y al parecer todo estaba en orden, todo estaba dando y la integridad de los pilotes se encontraba bien. Los resultados de las pruebas de carga dinámica, las PDA. El objetivo de las pruebas de carga es verificar un diseño en particular. En otros casos se realizan para establecer parámetros de diseño más realistas que permitan una mejor utilización de la fundación y un ahorro constructivo. Las pruebas de carga en el muelle municipal de Golfito fueron hechas para corroborar el diseño inicial de los pilotes, por lo que se realizan tres pruebas que fueron en el pilote 2, 6 y el número 27, que fueron estos, en pilote 2, 6 y número 27, que fueron elegidos estratégicamente por ser puntos críticos de la estructura. La definición de las demandas de los pilotes las realizó el diseñador con base en el análisis estructural del modelo de la plataforma de cabotaje, bajo las consideraciones de longitudes de pilotes esperadas en sitio y sujeto a las solicitaciones de carga muerta, carga viva, atraque, amarre y sismo. Para explicar un poco la división de los pilotes correspondientes para cada grupo de carga, todo esto se hizo bajo un criterio que sería el siguiente. Al efectuar la prueba de carga al pilote número 2, se observó que la capacidad obtenida por el factor de reducción en compresión era en realidad menor que la demanda requerida para algunos de los pilotes de la plataforma de cabotaje. Por consiguiente, se decidió hacer dos agrupaciones de pilotes, considerando que las demandas no son las mismas en todos ellos. Entonces, de estas dos agrupaciones, se escogen los pilotes más cargados de las combinaciones y condición de tensión y compresión, y dividiendo entre el factor de reducción apropiado en compresión o tensión, se obtuvieron las capacidades mínimas para cada una de las agrupaciones. En resumen, no se podía generalizar todos los pilotes en un solo grupo porque había mucha diferencia de cargas, entonces había que segmentarlos en dos grupos. Entonces, así es como para la agrupación de pilotes que corresponde a la prueba dinámica número 1, que se realizó en el pilote número 2,
que serían los pilotes del 1 al 5, el 8 al 10 y el 12 al 16, que en resumen serían los pilotes perimetrales, donde esos pilotes se mantuvieron a 18 metros con una carga última compresión de 83 toneladas y en tensión de 69,13 toneladas. Luego, para la prueba dinámica número 2, que se realizó en el pilote número 6, y que contempla los pilotes 6, 7, 9 y 11, que fueron los pilotes centrales, o sea, los más cargados. Las cargas últimas admisibles fueron de 128,17 toneladas, todo esto en compresión, y 63,83 toneladas en tensión, donde gracias a las pruebas dinámicas se corrobora que la profundidad propuesta inicialmente de 18 metros no era suficiente, y todo este grupo de pilotes debía profundizar a 24 metros. Siempre manteniendo el diámetro de diseño original y salvaguardando la integridad de estos pilotos bajo carga. Luego tenemos un tercer grupo de pilotes, un tercer grupo de pilotes agrupados para la prueba de carga número 3, que estos fueron realizados en el pilote número 26, que se contemplaron los pilotes del 17 al 27, donde estos pilotes tuvieron una carga última de 82,39 toneladas en compresión y 67,09 toneladas en tensión. Esos valores son sin reducir aún con el factor de reducción del código sísmico. Del código cimentaciones, disculpe. Los factores a utilizar para los PDA fueron de 0,6 sin sismo, 0,95 con sismo para compresión, 0,45 sin sismo y 0,8 con sismo en tensión, todos bajo el criterio de teórica o empírica verificada con analizador de Inca. Ahora bien, en esta tabla podemos ver las cargas reducidas para cada grupo de pilotes, donde aún así los pilotes cumplen a los 18 metros para el grupo número 1 y para el grupo número 3, igual que en el diseño original. Pero para el grupo número 2, los pilotes cumplen hasta los 24 metros, a diferencia que en el diseño original. Esto es un caso atípico, pero que puede suceder y llegó a suceder, donde las pruebas dinámicas de Inca llegaron a salvaguardar la integridad total del proyecto, debido a que los pilotes iniciales en este grupo, en el grupo número 2, eran de 18 metros, pero gracias a las pruebas se detectó que debían profundizar a 24 metros. Por lo general, las pruebas dinámicas optimizan el diseño inicial, haciendo pilotes menos profundos e incluso, en algunas ocasiones, con menor diámetro. Este es un panorama regular, pero en este caso se detectó que el pilote debía ser más grande. O sea, en resumen, se salvaguardó la integridad de la estructura y no solo la parte económica, porque hasta el momento, si lo vemos hasta lo que tenemos ahorita, estamos teniendo pilotes más profundos, entonces estamos incurriendo en un mayor gasto, pero más adelante vamos a ver que en realidad siempre se ahorró dinero. Ahora bien, ahora hablando de la fórmula dinámica de Inca. Luego yo quise generar, junto al ingeniero Millán, un tercer escenario que no se realizó en la obra, donde generamos una interrogante de ¿qué hubiera pasado si no tengo pruebas dinámicas de Inca y tengo dudas con mi diseño original basado en el estudio de suelos? Es así donde se llega a las fórmulas dinámicas de Inca, que son métodos aproximados utilizando ecuaciones dinámicas para determinar si el pilote ha alcanzado un valor de carga satisfactorio a la profundidad determinada. Actualmente existen muchas fórmulas dinámicas, por lo que se debía definir una para poder trabajar. O sea, tenemos que trabajar con una. Investigando un poco y con la experiencia del ingeniero Millán, dimos con que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes trabaja con la fórmula de Healey, debido a que es la que contempla la mayor cantidad de variables y se aproxima un poco más a la realidad. Cabe mencionar que entre una fórmula dinámica y otra hay mucha diferencia de resultados, por lo que esto no es una forma confiable de llegar a una solución. Pero en resumidas cuentas, todas las fórmulas dinámicas hacen la relación entre la energía del martillo y una penetración del pilote en la Inca, aunque todas nos pueden arrojar resultados muy diferentes o distantes unos que otros. Aquí podemos ver la relación, que la mayoría tienen esta relación, que sería la energía del martillo
en relación con la penetración. También cabe recalcar que las fórmulas dinámicas, aunque haya mucha diferencia, y más adelante lo vamos a ver, de resultados una con otra, es la alternativa que hay cuando no se utiliza pruebas dinámicas, porque no hay otra forma para poder determinar si mi diseño original o inicial, que es por el método convencional, que es analizando el estudio de suelos y demás, no hay otra forma de llegar, digamos, tenemos que utilizar alguna fórmula dinámica, pero el tema es en cuál confío, digamos, si tengo tantas y todas me dan tan diferente, entonces esto me hace tener una forma poco confiable. Ok, como para explicar un poco lo anterior, por ejemplo, aquí tenemos esta gráfica que es un ejemplo real de pruebas dinámicas aplicadas en el muelle de Moín, que eso fue realizado por el ingeniero Millán, que muy amablemente me lo compartió para poder presentarla el día de hoy. Aquí vemos donde tenemos en X, tenemos los datos del S, que el S sería la penetración. Aquí en X tenemos los datos de S, que sería la penetración del pilote por cada golpeteo, que eso está expresado en metros. Y en Y tenemos el Q sub U, que sería la capacidad última de carga del pilote, todo eso expresado en toneladas. Vamos a ver, cada curva, según su color, representa los resultados de las distintas fórmulas dinámicas. Se puede ver la diferencia. Se puede ver la diferencia que existe entre una y otra, y que conste que todo esto es para el mismo proyecto, mismos datos, mismas circunstancias. Aquí tal vez, por ejemplo, se hace una revisión a 1,5 centímetros por golpe, que en realidad es bastante, eso no es un dato que se recopile como muy seguido, pero es para el ejemplo. Aquí podemos trazar aquí una línea en Y, donde podemos ver que tenemos fórmulas que nos dan hasta 450 toneladas a 1,5. Que tenemos esta de aquí, esta fórmula a 1,5, tenemos 450 toneladas. Pero a 1,5 también tenemos fórmulas que nos dan 125 toneladas. Entonces tenemos fórmulas que nos dan hasta 400 toneladas y con un mínimo de 125 toneladas. Acá se puede ver la diferencia de resultados y la poca precisión que se puede tener con este método. Ahora bien, el tema puede empeorar aún más si analizamos la gráfica aún más hacia la izquierda, ya que penetraciones de 1,5 centímetros no es tan probable que se den, pero penetraciones de 0,5 centímetros es más común y son datos que es más probable que los tengamos en la realidad. Entonces aquí el problema también se puede dar en un margen donde son datos reales y que podemos tener siempre, donde tenemos información desde quizás de los 100, 125, tal vez un poco más, menos de 150 toneladas, hasta las 400 toneladas. O sea, hay mucha diferencia. O sea, en conclusión, este método de fórmulas dinámicas es muy poco exacto. Ahora bien, la fórmula de Healey, que es la más utilizada y la que utilizamos para la investigación, se puede ver que esta gráfica sería esta de Healey, que sería esta línea roja, la de la curva roja, que viene por aquí, más o menos. Esta línea se encuentra como en un intermedio con respecto a todas las demás. No quiere decir que sea la más exacta, pero tal vez entre una y otra es la que arroja, nos da datos como quizás más certeros, tal vez, entre una y otra, digamos, tal vez hay un intermedio, por así decirlo, entonces con la que se podría trabajar y fue con la que trabajamos. Okay, la fórmula de Healey, esta fórmula, contempla la eficiencia mecánica del martillo, la energía promedio del martillo, la penetración por golpe, el coeficiente de restitución, el peso del pistón, el peso del pilote. Compresiones elásticas y algunos datos del pilote, que alguna de esta información sale de literatura en tablas, otra sale de fichas técnicas del fabricante del equipo de Inca y información del pilote como tal. Okay.
El resultado de las fórmulas dinámicas de INCA para los pilotes 6, 7, 9 y 11, que serían los pilotes centrales. Aquí ya dejamos las pruebas dinámicas y ya pasamos a fórmulas dinámicas. Hay que tener claro que hay una diferencia entre prueba dinámica y fórmula dinámica. Ok, entonces, debido a que no se podía generar una nueva INCA o varias INCAs para poder realizar las fórmulas dinámicas, se trabajó con los resultados de las INCAs realizadas para las pruebas dinámicas. Y lo que hice fue que de la fórmula dinámica de INCA, despejar el valor de S, que es la penetración por golpeteo. Teniendo este valor, revisamos en los datos de INCA que se habían realizado a qué profundidad y cantidad de golpes se daba el desplazamiento. O sea, en algunos casos esto no se podía hacer porque la capacidad que arroja la fórmula dinámica aún no estaba en el resultado de la INCA, porque faltaba penetrar más. Entonces lo que se hizo fue determinar por medio de la fórmula la capacidad que tendría el pilote según la fórmula a la última penetración que se le hizo al pilote en sitio, al pilote más largo en sitio. En ese grupo de pilotes se tenía una carga requerida del pilote de 59,58 toneladas en estática y 55,62 toneladas en sísmica. Según la fórmula dinámica, a esa misma cantidad de golpes y caída del pilote, se tenía una capacidad de 74 toneladas. Y aplicando los factores de reducción del código de cimentaciones, se tenían capacidades de 33,3 toneladas en compresión y 59,2 toneladas en tensión. O sea, en resumen, para llegar a las capacidades requeridas del pilote, se debía profundizar aún más, o sea, un pilote más grande de lo que realmente se logró verificar con la prueba dinámica. Tenemos capacidades de 33,3, 59,2. Y ocupábamos capacidades de 59,8 y no se logró llegar. Okay, acá se pueden ver los datos de INCA para este pilote y con lo que se corrobora la información anterior. También de esta tabla se toma la energía del martillo utilizada en la fórmula dinámica, que es de 3.785 kilogramos por metro. La tenemos aquí. Toda esa es la información que se recoge en campo después de aplicar la prueba dinámica, que yo utilicé los resultados de la prueba dinámica para implementarlos en las fórmulas dinámicas, esto para que fuera más real y obtener información más certera a cada piloto. Para el segundo grupo de pilotes, se tenía una carga requerida del pilote de 50,16 toneladas en estática y 55,75 toneladas en sísmica. Según la fórmula dinámica, esa misma cantidad de golpes y caída, o sea, de caída del pilote, se tenía una capacidad de 63 toneladas y aplicando los factores de reducción del código de cimentaciones, se tenían capacidades de 28,35 toneladas en compresión y 50,40 toneladas en tensión. O sea, en resumen, para llegar a las capacidades requeridas del pilote, se debía profundizar aún más, necesitando un pilote más largo. Acá los datos de la INCA para este pilote, que es muy similar a la anterior. Y para el último grupo, se tenía una carga requerida del pilote de 39,26 toneladas en estática y 38,35 toneladas en sísmica. Esto según la fórmula dinámica, a esa misma cantidad de golpes y caída, el pilote tenía esa capacidad. Tenía una capacidad de 85 toneladas y aplicando los factores de reducción del código de cimentaciones, se tenían capacidades de 38,25 toneladas en compresión y 68 toneladas en tensión. O sea, en este caso, el grupo de pilotes sí cumple a los 24 metros, por lo que se puede decir que los pilotes del 17 al 27, aplicando fórmulas dinámicas, se podían dejar en 24 metros. Aún así, están más profundas que el diseño original y aplicando pruebas dinámicas. Recordemos que el diseño original lo teníamos en 18 metros y las pruebas dinámicas, o sea, también nos daban en 18 metros, pero con las fórmulas de INCA, aunque sí nos dieron a 24 metros, aún así están más profundas que en el diseño original. O sea, en conclusión, con las fórmulas dinámicas de INCA,
La mayoría de pilotes del proyecto, salvo los del 17 al 27, se deben extender más de 24 metros. ¿Cuánto más? Pues para esta investigación no se podía dar una respuesta, puesto que para eso se debían realizar incas a los tres pilotes seleccionados y perforar hasta donde se cumpliera. O sea, lo que sí es claro es que los 24 metros aún no se daba con la capacidad requerida, salvo los pilotes del 17 al 27. No se podía comprobar cuánto más había que profundizar porque ya son pilotes que ya está construido, o sea, no se pueden volver a hincar hasta donde me dé la capacidad. Entonces, queda o sea, la investigación llegó hasta los 24 metros, que es información de Inca que sí tengo previa, que se utilizaron para las pruebas dinámicas. Ahora bien, este es un ejemplo que se hizo de manera ilustrativa únicamente, que es para poder ver las diferencias entre un método y otro, donde se utilizaron los factores de reducción del ashto. Acá podemos ver donde si utilizamos una fórmula dinámica, se utiliza un factor de 0,40. Si utilizamos ecuación de onda, se utiliza 0,50. Tal vez hacer un pequeño paréntesis, quizá para explicar qué es la ecuación de onda. Bueno, la ecuación de onda se utiliza para determinar la idoneidad del equipo de Inca a usar, así como para verificar el comportamiento que tendrá un pilote antes de la Inca. En este método, el pilote es segmentado en varias partes para luego, por medio de una formulación matemática, establecer la capacidad por punta y por fricción del pilote, así como también los esfuerzos. Todo esto se hace por medio de programas de computadora. Okay, ahora bien, regresando a la tabla. Si utilizamos pruebas dinámicas, tenemos un factor de 0,65. Utilizando pruebas estáticas o pruebas dinámicas en la totalidad de pilotes, se utiliza un factor de 0,75. Y utilizando pruebas estáticas y pruebas dinámicas en un 2% de los pilotes, se puede utilizar 0,8. Ahora bien, si yo tengo una capacidad factorada de 27,5 meganewtons y una carga última de 2 meganewtons por pilote, yo puedo calcular la resistencia por pilote multiplicando la carga última por el factor de cada método. O sea, realizando la operación, tenemos como resultado de 0,8, 1, 1,3, 1,5 y 1,6. Teniendo esto, podemos estimar la cantidad de pilotes que vamos a necesitar para cada uno de los métodos. Tenemos diferencias enormes. Por ejemplo, con fórmula dinámica tenemos 35 pilotes que contra el resultado de las pruebas dinámicas, que podemos llegar a necesitar de 18 a 22 pilotes. Tenemos una diferencia para un mismo proyecto de 35 a 18 pilotes. O sea, mismo proyecto y mismos datos. La cantidad de pilotes puede variar casi en la mitad. Ustedes se podrán imaginar y crear conclusiones de lo beneficioso que puede ser utilizar pruebas dinámicas. En un proyecto, disminuir en un 50% la cimentación, el ahorro que podemos tener es enorme. O sea, esto viéndolo en términos monetarios, pero no se debe olvidar el tema de seguridad, donde vamos a tener información más real del comportamiento de nuestro pilote ante carga. Luego, se hizo un presupuesto comparativo, donde se realiza un presupuesto comparativo de costos aproximados, donde se toman los tres escenarios analizados. Cabe recalcar que se toman en cuenta únicamente costos de Inca y del material del pilote en términos de acero, únicamente. No se contemplan cabezales y otras obras que no eran parte del alcance de la investigación. También cabe mencionar que el tipo de cambio del dólar en el momento del cálculo era de 653 colones por dólar. Obtuvimos como resultado un costo de 393.516 dólares para la totalidad de pilotes en el diseño original. Después, para el diseño de pilotes utilizando las pruebas dinámicas, se obtuvo un costo de 421.860 dólares. Y por último, para el diseño de pilotes con fórmulas dinámicas de Inca, se obtuvo un monto que superaría los 522.282
$522,288. Esto porque se hizo el cálculo con pilotes de 24 metros, pero recordemos que habían pilotes que a los 24 metros todavía no nos estaban dando. Eso quiere decir que el monto aún era más. O sea, ¿cuánto más? O sea, no lo podemos definir, pero si tenemos pilotes más profundos de 24 metros, significa que el monto aún se disparaba más. Acá vemos la diferencia monetaria entre un método y otro, donde utilizando las pruebas dinámicas de Inca se corre un gasto superior de $28,344. O sea, este proyecto es un caso atípico donde las pruebas dinámicas aumentaron el costo, pero cabe recalcar que se salvaguarda la integridad del proyecto de una catástrofe, ya sea fisuras de losa o que algún pilote colapsara, porque se detectaron que cuatro pilotes no cumplían a los 18 metros, había que profundizar a los 24. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Y por último, el gasto de utilizar fórmulas dinámicas de Inca excede los $128,000, que comparado contra los $28,000 de las pruebas dinámicas, que aún así era más caro que el diseño inicial, se puede ver la diferencia. La diferencia son de $100,000 que tenemos con utilizar pruebas dinámicas contra las fórmulas dinámicas de Inca. O sea, no todo, o sea, se tiene un, se salvaguarda el proyecto en términos de dinero y de integridad, ¿verdad? Okay. Cabe destacar la importancia de las pruebas dinámicas en este proyecto, donde fue un caso atípico que algunos pilotes se tuvieron que hacer más profundos a 24 metros contra un diseño inicial convencional donde teníamos la totalidad de pilotes a 18 metros. O sea, claro, esto ocasionó un gasto mayor, pero hay que recalcar que salvaguardó la integridad del proyecto. Ahora bien, si comparamos este escenario contra el escenario de las fórmulas dinámicas de Inca, donde los pilotes debían ser mayor a los 24 metros en casi la totalidad de pilotes, acá sí podemos entender el gran ahorro que tuvimos con las pruebas dinámicas, que no solo fue monetario, sino integridad global del proyecto. O sea, en resumen, las pruebas dinámicas son ganancia en todo el sentido en que se analicen. Entre algunas recomendaciones que se pueden dar para el diseño de pilotes, podemos mencionar que se puede revisar y valorar el uso de los factores planteados en el AASHTO, el RFD del 2010, también en el manual del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, para valorar según criterio y experiencia cuál referencia se ajusta más a las necesidades del proyecto y del diseño a emplear. O sea, los factores de seguridad y de reducción no nos podemos quedar únicamente con el del código de cimentaciones. Hay que ver más allá, o sea, hay más formas, hay más literatura donde podemos tomar esta información, siempre y cuando tengamos como conocimiento o criterio para saber cuál utilizar. También que al diseñar cimentaciones profundas, se recomienda valorar distintas fuentes de datos e información para la realización del proyecto. O sea, contemplar el uso del estudio de suelos, diseño con programas tecnológicos, así como contemplar nuevas tecnologías como son las pruebas dinámicas, para poder optimizar el diseño en cuestión. O sea, en proyectos tan grandes, digamos, como puede ser cuando utilizamos pilotes, que no solamente, este es un caso portuario, pero también lo tenemos en edificios. Me parece a mí y un criterio muy personal que no es sano, digamos, quedarse con un solo criterio, digamos, con solo un diseño, solo el diseño inicial. Siempre es bueno corroborarlo, verificarlo y ver que lo que diseñamos realmente está bien. Y una forma rápida, digamos, rápida y muy eficiente son las pruebas dinámicas. También quiero mencionar y recalcar que existen muchas fórmulas dinámicas de Inca, donde todas pueden arrojar datos muy distintos, ustedes lo vieron, unos con otros, por lo que se recomienda valorar el uso de ellas y si es posible poder verificar sus resultados con otro método más eficiente. Las fórmulas dinámicas no es la forma más eficiente, pero es lo que hay, digamos, hay que avanzar con la información que se tiene. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Cualquier pregunta, comentario, observación, pues es bien recibida. Voy a compartir
tal vez mi número de teléfono y mi correo por si tienen alguna observación también con respecto a la investigación. Imagino que también hay conectados muchos grandes ingenieros que me pueden aportar, incluso hasta corregir, ¿no? Y todo es bien recibido para seguir creciendo todos. Muchísimas gracias. Le damos las gracias al ingeniero Giancarlo Porres por la excelente conferencia. Habilitamos el espacio para consultas para que ustedes puedan anotar en la pestaña de preguntas y respuestas. Ya tenemos por acá 8 preguntas, entonces vamos a iniciar. La primera es anónima, dice, ¿cómo afectó al proyecto la variación de las longitudes de los pilotes? ¿El proyecto sufrió atrasos? Ok, vamos a ver, todo esto aún se mantenía en el tema del, en la etapa de diseño. Entonces, se puede decir que no, que no hubieron atrasos porque es parte de la etapa es parte del proceso del diseño, ¿verdad? O sea, se logró detectar que algunos pilotes no estaban cumpliendo. Entonces se logró corregir a tiempo, o sea, se tuvo ¿cómo decirlo? La inteligente solución, digamos, o alternativa de contratar las pruebas dinámicas y se logró detectar, se logró corregir y todo logró avanzar. O sea, sí, sí quiero dejar bien en claro que del que tuviéramos pilotes más profundos con respecto al diseño inicial, no quiere decir que el diseño del ingeniero inicial estuviera malo. O sea, quiero dejar eso bien claro. No quiere decir que ese diseño estuviera malo. Lo que pasa es que se trabajó con la información que tenía. O sea, fue con la información que él tenía y fue como se logró avanzar, ¿verdad? En su momento. Después se logró verificar, se logró corroborar y se logró solucionar. Pero sí, sí que quede bien claro, digamos, no quiere decir que ese diseño estaba malo, sino es que él trabajó con la información que tenía, todo daba, todo estaba bien, ustedes pudieron ver los SPT, todos los sondeos, todo estaba bien, pero siempre hay margen de error, ¿no? Digamos, tenemos 4 SPT y entre un SPT y otro SPT tenemos trecho, tenemos más terreno, que puede ser que entre un SPT y el otro tengamos diferencias de tipos de suelos y ya esa diferencia me vaya a alterar el resultado, ¿verdad? Pero en resumidas cuentas y contestando la pregunta, no hubo un atraso, digamos, significativo, más bien salvaguardó el proyecto y se logró continuar y dar finalidad bien con esperado. Don Elier Navarro nos hace varias preguntas. Dice, ¿se pudo observar el efecto de tixotropía o aumento de la resistencia con el tiempo y la disipación de poro mediante rehinca de los pilotes? Sí, bueno, don Elier, yo sí le soy sincero, ya este tema sí se me sale de las manos. No lo domino muy bien, pero si usted gusta, me puede poner un mensajito y yo con muchísimo gusto y así aprendemos. Yo también, porque no, honestamente ese tema sí, ahí con esa pregunta sí se me sale de mi conocimiento. El ingeniero Millán probablemente nos podría solucionar. También de don Elier Navarro dice, ¿existió alguna estimación de los asentamientos? ¿Alguna estimación de los asentamientos? No sé si se refiere al S de la fórmula dinámica. Tal vez si me puede. Pero bueno, resumiendo, digamos, ese asentamiento se puede calcular con el S de la fórmula dinámica. Y sí, sí hubieron estimaciones. Se calcularon para los 3 grupos. Y sí, sí, sí se logró estimar. La siguiente consulta es de don Mauricio Coto. ¿Qué método se usó para la investigación geotécnica? ¿Cree usted que eso pudo influir en la pifia del cálculo inicial de la longitud de los pilotes? ¿Qué método se usó? O sea, el método que se utilizó fue o sea, por medio del estudio de suelos y el método convencional. Es que no sé si llamarlo pifia, digamos. O sea, el diseñador inicial trabajó bien, o sea, diseñó con la información que tenía, lo hizo todo bien.
simplemente después, porque recordemos que con la prueba dinámica se tiene información real, digamos, información en sitio de lo que recibe el piloto ante la carga, pero real, no son estimaciones, se está recogiendo información ante el golpeteo, que es, se está transmitiendo una carga en el momento, todo es real, se recibe la información real. Entonces, no podemos comparar información real contra información teórica, ¿verdad? Que es como se trabaja los diseños. Entonces, ahí es donde estuvo la diferencia. Simplemente se trabajó con diferente información, pero no quiere decir que el diseñador inicial trabajara mal. O sea, y tampoco yo no le llamaría pifia, digamos. Es simplemente que con la prueba dinámica se logró subsanar, por así decirlo, o mejorar ese diseño y se logró un mejor resultado. La siguiente consulta también es de don Elier Navarro. En términos de capacidad de soporte, ¿la resistencia calculada en Inca obedece más a resistencia por fricción del fuste o por punta o combinación? Ok, en términos de partidos, por sí. Si no me equivoco, él obedece más a fricción por punta. De igual forma, digamos, las tres pruebas arrojaron, o sea, fueron diferentes, se arrojaron datos diferentes. Entonces, si no me equivoco, el que prevaleció fue por punta, pero me parece que el piloto, digamos, los centrales, fue por combinación. Ahí tenemos una aclaración de don Luis Millán. Ah, ok. Vamos a ver. Dice que en cuanto al tema de ganancia, capacidad en el tiempo para poder determinar esto, se requiere una prueba de Inca y otra en Reinca. ¿Acaso les hicieron pruebas en Reinca? ¿Eso no es posible determinar que este efecto se está dando, si bien es muy posible? Ok, ahí nos aclaró un poco el ingeniero Millán. Muchísimas gracias. Don Mauricio Coto dice, ¿recomendaría usted realizar los cálculos de las longitudes de los pilotes por medio de la metodología de ecuación de ONADA en vez de las fórmulas dinámicas? Realizar los cálculos de las longitudes de los pilotes por medio de la metodología o ecuación de onda, me imagino, en vez de las fórmulas dinámicas. Sí, de hecho la ecuación de onda es la más útil, también es, o sea, más utilizada que las fórmulas dinámicas. En resumen, yo sí se recomendaría, digamos, utilizar, en vez de fórmulas dinámicas, utilizar la ecuación de onda. Y tenemos la última consulta, es anónima, dice, considera que habiendo usado métodos alternativos de investigación como CPT, DMT o presiómetros, se pudiera haber tenido menor diferencia entre lo diseñado y lo visto mediante las pruebas. Yo pensaría que no, digamos, porque me parece a mí que no, porque la prueba dinámica me da información real en el pilote. Entonces, eso hasta el momento, lo único que me da información real en un pilote es la prueba dinámica. Entonces, yo no puedo, digamos, jugar contra información, porque al final de cuentas, digamos, el CPT, el DMT, yo tengo que aplicarlo a un método, digamos, a un método convencional, pero en cambio la prueba dinámica estamos obteniendo información real, información en sitio de las cargas que le están llegando a ese piloto. Entonces siempre va a ser más exacto y más eficiente utilizar las pruebas dinámicas. Esas eran las consultas que teníamos por acá anotadas. En el chat acabamos de colocar los datos de Giancarlo por si alguien quisiera escribirle directamente a él para hacerle una consulta. También agradecerles a las personas que se conectaron, que si tienen algún tema en específico que desean que nosotros
desarrollemos por medio de estos webinars, por favor, anotarlo en el chat. Nosotros los tomaremos en cuenta, todas las sugerencias. También voy a pasar una pequeña encuesta para que por favor nos ayuden a llenarla antes de salirse de la aplicación. Y le doy la palabra al ingeniero Giancarlo para que dé unas palabras de cierre antes de finalizar la conferencia. Okay. Bueno, no, de nuevo, para agradecerle a todas las personas que se conectaron. Muchísimas gracias. Este tema de cimentaciones profundas es un tema muy, muy amplio. Hay expertos, digamos, en el país que tienen muy buenos criterios, tienen muy buenas soluciones, que siempre es bueno escuchar otras alternativas, no quedarnos como con lo que siempre nos han enseñado y demás, sino seguir escalando y eso nos ayuda a mejorar la ingeniería del país, a seguir creciendo, ¿no? Entre más aprendamos, implementemos métodos nuevos, la ingeniería va creciendo y pues bueno, eso sería de mi parte. Muchísimas gracias. Le damos las gracias al ingeniero Giancarlo Porras por la excelente conferencia. Gracias a todas las personas que nos acompañaron esta noche y invitarlos también a visitar el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles. Ahí pueden encontrar todos los webinars que hemos estado realizando en los últimos años. Sin más, damos por finalizada la conferencia. Tengan todos y todas muy buenas noches.